Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Leviator y estamos aquí en El origen de un ostras, es que da mucho miedo, tío. Cuando está en corta. Voy a ver si puedo ponerla normal y nos va a ir. Sí, creo que podemos aguantar con estos FPS. El origen de un héroe, damas y caballeros. Vamos a hacer un montón de cosas hoy, porque estoy viendo que la serie no se parece nada a lo que prometía en el tráiler, ¿no? O sea, el tráiler era súper ala, ala, ala. Y esto está siendo un poco aburridillo. Así que hoy vamos a irnos, sí señores, a la mina. A jugárnosla a la mina. Porque está llenérrima de bichos. Pero de momento vamos a dormir. Aprovechando que... vamos a dormir primero. Ahora, dormir. ¡Ostras! Tengo un madero en la cabeza, tío. Cuando duermo, duermo con un madero. Vale, retiramos esto y nos vamos. Lo tengo todo. Sí, me voy a llevar un horno. Y vaya, mira, pues había cositas ahí. Y una mesa de crafteo. No sé para qué hago una. De hecho, no la voy a hacer. Porque tengo un montonazo. Aquí. Tengo un montonazo de mesas. Me voy a llevar una. Es más que nada para tenerla. Porque hay en la mina. Ah, por cierto, mira. Esto van a ser los logros. Tengo que decir dos cosas. Una, esto van a ser... bueno, primero, he empezado por el principio. Se me han reseteado los logros. He cambiado la versión de Minecraft. Y el Force, que es una mierda. Es, por ejemplo, el de la pala. Me ha reseteado los logros de... que tenía hechos con los del mod. Pero ya no va a volver a ocurrir porque no pienso volver a cambiar de versión hasta que termine Minecraft. Así que hasta que termine esta serie. Así que se acabaron los minijuegos y estas cosas. Así que nada, a ver. Nada, esto es lo primero. Y segundo, estos son los 5 mini logros que tengo que conseguir. Recordad que si me decís en los comentarios más logros, los haré. Haz una capilla para Colco. Tengo que hacer una capillita y pequeñita para Colco. 5 pecheras de cuero amarillo como las que tengo. De hecho ya tengo una, podría dejarla y hacerme una diamante. Sí, qué narices. Vamos a hacerlo. Sí, decía que me iba a ir corriendo, pero nada, parece ser que nos esperamos un poquito más. Vale, y voy a aprovechar para hacerme una pechera de hierro. Porque yo creo que el pico que tengo aguanta de momentito. Una pechera de hierro, fuera la de... es por tontería, ¿eh? Todos estos logros es porque me apetece hacerlos. Entonces, 5 pecheras y 5 cascos de oro. Estas dos las voy a guardar porque se puede ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Vale, muy bien. Después, haz una efigie comunista. No sé por qué tengo que hacer en gigante el símbolo comunista. Y crea un cubo de 4x4x4 de lapislazuli. Lapislazuli que no sirve de nada, pues voy a crear un cubo gigante de lapislazuli. ¿Por qué? Porque me da la gana. Y vamos a empezar en la mina. Como ahí había una mina aquí cerca, así que hoy no nos vamos a ir muy lejos. Hoy vamos a quedarnos aquí abajo, en la mina. En esta mina que hay por aquí. Que... vale. A ver, ¿dónde estaba esto? Esto se ha abierto, no sé por qué, cae agua. Había por aquí un agujerito, ¿no? Voy a ver si tienes uno. Un agujero no muy grande, chiquinino. Había un agujero en el suelo por el cual entrabas a una mina cerca, o sea, linde del pueblo. ¿Dónde está esto, tío? Estaba aquí, mírala. Esto es. Vale, muy bien, vamos a... uf, uf, cómo voy a padecer con este. Ven aquí. Ven aquí. Que no se termine la serie, que no se termine la serie ya. Uf. ¿Ves? Ahora tengo el logro de la cobblestone. Pues nada. Es que veo que un creeper de estos me va a partir la boca. Ostras, tú. Vale, vale, vale. Ahora hay que concentrarse un montonazo. Colocar un montón de esto y hacerse... ¿Tú qué quieres, tío? Venga, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. ¿Quieres lucha a distancia? Toma distancia. Hostias, puta, que hay dos, que hay dos. ¡Hostias! ¡Joder! ¡Mierda! Vale, 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 vale. Tranquilos. ¿Tenemos un arco? Tenemos un arco, tenemos... míralo, es que vienen zombies, tío. ¡Cuánto bicho! Ven aquí, sube. Sube. Ven aquí. Esto está lleno de bichos, ¿eh? Madre mía. Vale, vamos a hacerlo poco a poco, ¿eh? Aquí vamos a andar siempre sobre seguro. Pero siempre. Exageradamente. Esto aquí y esto aquí, de momento. Esto va a ser la mini base. Voy a empezar yendo por abajo. Y para ir por abajo, primero voy a tapar esto. ¿Ves? O sea, tapando. Por aquí no entra
Mi Dios. Muy bien, vale, por ahí no entran. Las antorchas, aquí están. Vale, vamos a ir poco a poco. Consiguiendo poco a poco. Míralo, mira, ahí hay otro tío. Mierda. Una, dos, tres. Muy bien, y me ha dejado el arco. Vale. No me quedan flechas. Mierda, ostras tú. La mina es muy peligrosa. ¡Oh! 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 La mina es súper peligrosa, ¿eh? He cogido la cama. La mina es peligrosísima. Pero unos niveles. Vale, a ver, hierro. Una vez que estemos full iron, que es lo primerísimo que voy a hacer, que va a ser, o sea, con todo lo que tengo por aquí, creo que va a ser ya. Una vez que estemos full iron, ya la cosa va a empezar a ir bien. Porque solo tengo la pechera. Mira, es que oigo un montonazo de zombies. Vale, vamos a dejar este de hierro. Mira esto. Si quito esto, no sé si puedo usar la flecha, ¿no? La verdad. De hecho, no sé por qué la estoy cogiendo así. A ver, la coge con la mano. Vale, luego no la puedo recoger, ¿no? Sí, sí que puedo. La he cogido. No, solo tengo dos. Vaya, hombre. No la he cogido. No importa. A ver. Estoy asustado. Vale. Vale, el murciélago ese me está empezando a tocar la moral. ¡Uy, uy, un creeper! Mira, ni te me vas a acercar. Es que no quiero ni que te acerques. ¡Hola! El odio al murciélago. Di que sí. Muere. Los creepers son los que más miedo me dan. Míralo, otro tío. Joder. Joder, macho. Muere. Esto está lleno. Vamos a cerrar aquí. De momento cerramos. Aunque me vendría bien bajar y no ir por aquí arriba. Joder, tío, está esto lleno de esqueletos. Que son de los peores. La cosa está en que no me rodeen. En el primer momento en que empiecen a venir por dos lados, la cosa va a empezar a ir mal. Vale, aquí tenemos carbón, muy importante. Vale. Vale. Creo que de momento vamos a ir atrás y empezar a toquetear. Mira, estoy justo debajo de mi casa, ¿eh? Alucina que estoy debajo de mi casa. Todo esto debajo de mi casa. Por eso voy a dejar, mira, un nivel. 10 niveles. Por eso voy a dejar todo lo que se dice, toda esta parte iluminada para que aquí no aparezcan. Vale que pueda venir alguno, pero aquí aparecer no van a aparecer. Vamos, joder, no van a aparecer. Uno se pone súper nervioso aquí abajo. Vale, uff. A ver, estoy viendo que aquí... Mala. Sí, música, relájame un poco, por favor. Ahora creo que no te voy a quitar. Siempre te estaba quitando, pues ahora creo que no. A ver, no tenemos más hierro. Solo 9, bueno, 10. Con 10 nos podemos hacer esto. Y... vaya, hombre, mira, a coger lo único que tenía. Y 5. Ah, mira, 6, pues podemos hacernos unos botines. Tendría que ahorrar para más, para otras cosas. Como pudiera ser... es un otro pico, pero como voy a... Vale, esto vamos a pasar por ahí. Vamos a pasar de aquí. Hay un huevazo de bichos. Es que padezco de una forma. Vale. Toma mina. ¿Querías mina? Voy a tener la mina justo al lado de casa. Al menos como voy poniendo antorchas, pues no respawnearán más. Y así podemos ir haciendo un camino seguro. La cosa está en ir haciendo un camino seguro. Y que no nos pillen por sorpresa. Vale.
fuera. Vale. Esto malo, malo. Malo, malo, malo. Vale, sal. Vale. El que me da miedo es el de detrás. Vale. ¡Ay! Muy bien. Antorchas, ¿cómo vamos? Vamos a hacernos unas cuantas aquí. 15 y 17. Vamos a coger 28 y yo creo que ya está. ¿Cómo sufro? Vale, vamos a ir rapidillo. Y ni siquiera estoy en profundidades muy, muy grandes, ¿eh? Estoy en lo que se dice muy superficialmente. Imagínate, la de bichos que hay aquí. Vale, a ver. Hierro. Ahí abajo no. De momento no. Hierro y carbón. De momento vamos a hacernos con eso. Pues para esta serie está previsto tener un montonazo de oro, ¿eh? Esta serie... Hostias, tío. Es que no es normal. Esta serie va a requerir oro a raudales. Ahora que estamos aquí metidos, voy a meterlo a corta. Porque aquí metidos no necesitamos ver nada. Hostias, tío. ¿Una espada de hierro? ¿En serio? Ya lo sabréis porque no es nada nuevo, pero es que la tensión que mete el saber que la serie se puede acabar con un error, hago pim y me matan y ya está, error, se acaba la serie. Y claro, supongo que una serie de 4 episodios no voy a subir, tendré que tener un poco más. Vale, ¿cómo van las flechas? Una flecha. Mira, es de noche, a dormir. Sácate, que nada, a dormir. Duerme, vale, muy bien, dormimos. ¡Uf! El origen de un héroe. Todo héroe tiene que hacer un sacrificio. Todo héroe tiene que luchar. Oh. Ay Dios, cómo padezco aquí. Me vendría muy bien encontrarme una mina de estas. Vale, vamos a bajar un poco por aquí, creo, ¿eh? A lo mejor me estoy arriesgando y luego voy a pasar factura. Pero yo creo que hay que bajar un poquito. Pero como estamos iluminando tanto, no hay que escatimar en carbón. El carbón va a ser para las antorchas y dejar todo el maldito planeta iluminado. Creo que va a ser el objetivo, dejar todo el maldito planeta iluminado para que no respawne nadie. Ah, y hacer una trampa de mobs, que siempre quería hacerla. Una trampa de experiencia, vaya. Siempre quería hacerla, supongo que la haré fuera de cámaras porque como no sé y voy a tener que mirar tutoriales y estas mierdas. Vale, tapamos aquí. Uno de hierro, muy bien. De hecho, mira, tengo tanta piedra que de momento voy a hacerme aquí otro mini salvoconducto. O sea, ese sí, un hornete más. Y ponerme aquí a... ¡Ostras! Como es todo esto, como esta mina va a ser mía, vamos, que sí va a serla. Voy a ponerme a hacer... Uf, no tanto, ¿no? De momento aquí el hierro. Y vamos a picar más. Nos podemos hacer otro pico de hierro y empezar a picar más rápido, sin necesidad de reservarlo para si nos encontramos oro o algo así. Y como esto va a tardar, vamos un poco más abajo. Vale, aquí no hay nada. Pero ya tenemos una salida cerrada, ¿ves? Por aquí no va a salir nadie. ¡Ostras! Vale, uy, joder. Ahí suenan cosas. Ahí suena gente. Vamos a mirar. Echar un... araña. Ahí arriba, ahí arriba fijo. Vale. Vale. Allá. Vale, vamos a ir enseguida. 7. Ya tengo para hacerme esto y terminar full iron. Uf, y aún así no me siento nada seguro, ¿eh? Full iron y me siento indefenso. O sea, indefenso no, lo siguiente.
Vamos a hacer 8 antorchas más. Que ya ves, 8 antorchas. Para lo poco que... Y una... ¡Hoy va! ¡Hola, avión! ¿Qué pasa? Aquí, a fastidiarme la serie, ¿no? Venga, ahí estamos. Vale, vamos a ir un poco hacia allá. Vale, vale. Ahí... Mala. Por ahí, mala. Pero mala, mala. Me aguanta gente, tío. ¡Ahí va! Aquí estabas tú. Me jala. Ahí no se puede bajar. Bajar aquí es la muerte. Y quitarles el agua más, ¿sabes? ¿No podría hacer algo así, rollo tirarles grava o algo? No, vale. Por ahí no, no podemos ir. Podría intentar quitarles el agua. Y que solo vinieran por un lado. Me da la sensación de que van a subir. A ver, de momento vamos a pasar de ellos. Déjalos ahí, que vivan su vida. Que tienen derechito de momento. Pero es que no... Oigo como que van a subir y me la van a liar. Ah, mesa de encantamientos. Dos diamantes. En cuanto tenga la mesa de encantamientos... Vale, 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 vale. Mira, el pico se me va a gastar ya. Así que de momento... Vamos a hacernos otro. Con las cositas de aquí. Tenemos 6. Podemos poner 9 más. Y hacernos un pico de hierro. ¿Ves? Ready for diamonds. Y... Aquí viene alguien. ¿De dónde habéis salido vosotros? ¿Cómo habéis spawneado, tío? ¿Quién nos ha dejado spawnear? ¿Dónde he dejado una zona sin iluminar? Me da, ya me da puro. Ostras, el creeper. Ah, míralos por dónde han salido, tío. Míralo, chaval. Vale, cerramos. Lo colocamos. En antorchas no hay que escatimar nada. Mira esta zona, tío. Ahí hay de todo. Hay de todo menos alegría. Hay un montón de orificios de estos. Y me toca la moral. Ay, vale, cuidado. No, nunca piquéis hacia abajo. Ya está, ahora sí que ya... El consejo toma sentido. Nunca piquéis hacia abajo. Puede ser lo último que hagáis en una serie hardcore. Y de hecho, lo será. No voy a escatimar en puentes. Va, no voy a escatimar en nada. En este serial. Vale, hemos bajado a lo que sería esta super cueva. Bajar aquí puede ser... Coño... Tanto bueno como malo. Bueno, tampoco me quitan tanto. Ahora que voy... Lo que viene siendo un poco sobrado. Vale, voy a jugármela. Me estoy jugando mucho. ¡Ay, pico! Vale, hay otro. Y de todas formas, como tengo un montonazo de madera, siempre podemos hacer aquí una mesa de crafteo rápida. Y lo que queramos. No he encontrado más que hierro, ¿eh? De momento. Más que hierro y carbón. No hay nada más. Vale. Este agua puede llegar a venirnos bien. Más hierro. No hay nada más, ¿en serio? ¿No hay oro? ¿Nada? ¿En qué profundidad estoy? La 38. Bueno. Es que es muy alta todavía. No me he querido meter más. De hecho, creo que por este episodio ya está bien, ¿no? Venga, pues aquí terminamos, damas y caballeros. Un saludo y nos vemos a la siguiente, en el siguiente episodio. Y espera que me ponga la espada que queda más épico. ¡Hasta luego!